Amigos de Boxeo No Crowd Informa, estamos aquí con Alberto El Alacrán Ruiz, un gusto saludarte y bueno, aquí desde tu casa, la escuela de box de la zona centro que impulsa el comisario Apóstol, y bueno, pues ya vemos que también te vas a poner la gorra como debe de ser. Ese ya es nuestro outfit de aquí de la institución, digo, entonces creo que es parte importante, así como ya nosotros tenemos un uniforme aquí, solemos tener también nuestra gorra que ya ha sido famosa por ahí. ¿Ya lo tienen tatuado en la piel? Sí, claro. Bueno, principalmente nosotros somos policías y hemos representado a la zona dignamente. Pues ya ahorita con todos los peleadores que tenemos aquí en el gimnasio, pues le entran también al quite. Oye, pues una entrevista importante porque sabemos que tienes compromiso el 22 con Chiquita González Boxing. Pero pues qué mejor que de viva voz nos cuentes cómo va a ser el evento y contra quién te mides ese día. Sí, pues la verdad es mi regreso, tú sabes que hemos tenido altas y bajas como en todo, obviamente porque también he estado de lado de mi trabajo, no lo hago a un lado, entonces para mí es importante este regreso. Vamos a regresar bien, creo que vamos bien mentalizados, ya tenemos la suficiente experiencia para poder trabajar fuerte. El peleador se llama Alexis Martínez, me parece, no recuerdo el apellido, pues sabemos que es un peleador fuerte, ya también trae experiencia, pero pues bueno, creo que para el regreso va a ser algo favorable y creo que va a ser una pelea dura. No me confío de que sea una pelea fácil. No sabemos si puede acabar pronto de mi lado, de la otra parte, pero pues estamos conscientes y estamos trabajando fuerte para trabajar todos los 8 rounds. ¿Conoces a Alexis? Sí, hemos visto ya algo de él. Mi entrenador también se encargó de eso. No me gusta frascarme tanto con eso, pero mi entrenador también. Para eso tengo mi equipo para trabajar ahí y pues creo que tenemos una buena preparación. Hemos contado con la excelente preparación para poder regresar fuerte. ¿Quién te está preparando y quiénes son la gente que te va a subir al ring ese día? Ahorita, mi manager aquí es Gerardo Rubín, que siempre ha estado conmigo. Ahorita el señor Javier Carmona, que desde el campeonato para acá estuvo con nosotros. Te digo que ahorita con las altas y bajas, pero estamos con ellos. También el profesor Fer, que está con él ahí ayudándole, pues también va a estar auxiliándonos en la esquina. Perfecto, pues nuevamente Chiquita González Boxing apuesta por el talento que tiene el Alacrán y va a picar duro esa noche. Claro, saben que nosotros contamos con eso, que no todo, la pegada, y me gusta trabajar fuerte siempre, en los sparring me di cuenta que seguimos colocando bien los golpes, pero bueno, sabemos que puede ser una pelea, se puede complicar, se puede ir a la larga ruta, no sabemos, pero estamos preparados para sacarla completa o terminarla antes si es posible. ¿En qué división vas a ver acción nuevamente? Ahorita voy a agarrar esta pelea en super ligero, mi división es ligero, pero pues ya me encarrilo en esta y me bajo a ligero luego. ¿Cuántas vueltas? A 8 rounds, vamos a 8 rounds. Perfecto. Oye, ¿qué le dices aquí a la gente que impulsa tu carrera también de el jefe Apóstol, el jefe Máximo y el jefe Job, que son los que están más cerca de los peleadores profesionales, amateurs y hasta no amateurs, están aquí atentos de ellos? No, claro, ellos ha sido una idea que traen. Yo creo que es una buena idea, ¿no? Que digo, cambiamos la perspectiva de la policía ahora. Imagínate, el gimnasio aquí lo tenemos en el barrio de Tepito. Que no nos vean como un enemigo. Obviamente nuestro trabajo es aparte, pero aquí que podamos tener ese acercamiento con la sociedad y pues bueno, sensibilizarlos un poco y que nos entiendan. Pero mira, creo que estamos haciendo buena parte y que se hable bien de la policía, no solamente el mal actuar, que puede haber algún momento, sino que se está impulsando el deporte y pues ellos ven que aquí hay apoyo con mi jefe y pues por parte de mis mandos también lo hay. Perfecto. Alacrán, ¿algo más que tú nos quieras comentar? Pues mira, yo la verdad estoy agradecido con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que me da el apoyo, mi jefe Máximo, mi jefe Apóstol, que son los principales mandos que están ahí. Tú lo has visto, han venido aquí a vernos boxear, en parte también el apoyo que nosotros necesitamos. Tú sabes que se gasta en dietas, en trajes, todo lo que tengamos que gastar, ellos también nos pueden apoyar y pues estamos agradecidos con ellos y pues qué más que dar resultados y pues unos resultados favorables. Perfecto, Alacrán Ruiz, te agradezco yo mucho tus palabras para Boxeo No Crowd Informa, muchas gracias, éxito y que gane el mejor. Muchas gracias, nos vemos este 22. Gracias. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas. No olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vibra y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido.